Bueno, y el alcalde de Guaynabo negó hoy que esté siendo investigado por las autoridades federales en un tono más fuerte. El funcionario municipal fue más allá al criticar al secretario de Justicia. Ariel Rivera Vázquez nos tiene sus reacciones. Héctor Olín García abrazó los resultados de una auditoría concluida hace un año por la Oficina del Contralor para refutar que alegadamente es investigado por autoridades federales. Mire, yo no voy a atender especulaciones políticas o de los medios que son especulaciones. No lo voy a atender. Yo estoy bien claro con eso y estoy tranquilo y duermo tranquilo. El Ejecutivo Municipal subió varios tonos para contestar las revelaciones hechas por el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances. Nosotros vamos en serio. Cuando entren a la cocina y sientan el calor, pues entonces a lo mejor puedan producir información. Y por considerar sus expresiones como las causantes de desesperación, curiosamente, entre empleados municipales. Está atentando con la estabilidad del personal, intimidándolos, que tiene que bregar con la seguridad de este pueblo. Y yo no voy a permitir ni al secretario ni a nadie que hable cosas que no son para tratar de estabilizar el proceso de hombres buenos y serios que trabajan en la Guardia Municipal. Por su parte, Antonio Soto, también protagonista de la controversia, manifestó que el informe de la Comisión Estatal de Elecciones, que utilizó el Departamento de Justicia como fundamento para su investigación, es desbalanceado. Admitieron dentro de la Comisión Estatal de Elecciones y la investigación del Comité Ad Hoc que sí se habían transferido para favorecer al pasado representante. Así que sería una especulación de mi parte el decir a quiénes se les va a acusar. Y yo creo que sería inapropiado especular sobre eso. Sin embargo, lo utilizó para imputarle irregularidades a su pasado contrincante, que no está siendo investigado. Tras criticar las expresiones del secretario de Justicia, el alcalde de Guaynabo señaló que estará tomando acción. No dijo cómo ni cuándo. Oril habló durante una conferencia de prensa donde anunció el inicio de mejoras a la intersección Caparra con una inversión federal, estatal, municipal y privada de 22 millones de dólares. El proyecto, que contará con 5 fases, inicia el próximo lunes y promete mejorar el tránsito en la zona de Buchanan y San Patricio. Ariel Rivera Vázquez, Noticentro.